Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y toca continuar un poquito con el tema de las cartas. Os he enseñado algunas cosas ya interesantes, como cómo derrotábamos a rivales de Mondstadt, pero vamos a dar un pasito más allá y vamos a continuar convirtiéndonos en los mejores duelistas. Así que vamos a venir a este cuadro y vamos a darle a duelo por invitación. En este caso aquí están los rivales a los que podemos retar. Tenemos dos cartas y aquí estarían Kaya y Diluc, que como veis nos falta por completar objetivos para darnos que nos den cositas y nos permita subir de nivel. En este caso fundas, solo podemos hacerlo de los amistosos, pero lo que vamos a hacer es ir un paso más allá y vamos a retar a Razor. Vamos a invitarle, vamos a gastar una carta para invitarle. Como podéis ver, hay que vencerle en 6 rondas o menos y con menos de 2 personajes derrotados. Es decir, nos pueden derrotar a un personaje. Vamos a retarle a un duelo y ahí está, se viene Razor. Aquí lo tenemos. ¡Wow! Okay, let's ¡vamos! Go. ¡Bienvenido al duelo! Ahí lo tenemos, preparando la partida, Invocación de los Sabios, TCG, el juegazo de Genshin Impact, y nosotros vamos a darlo todo para enfrentarnos, en este caso, a nuestro amiguito Razor, aquí, like a boss. Vale. Mandoble, ¿no? Vale, esto para Diluc. Vamos con esto, ahí estamos, y... ¡alio! Pa, a ver si me sale coronita. Bueno, bien, me sale para equipar a los dos. Bien. Vamos a empezar aquí con... ojo, vemos que lleva 3 cartas que no conocemos. Vamos a escoger a Diluc para ir primero. Y vamos a ver si hay suerte y nos sale fuego en vez de hielo, que es lo que suele pasarme siempre. Bien, 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 bien. Bien está lo que bien empieza. Vale. Vamos a ver si hay suerte y otra más de fuego. Ugh, pues nada, una de hielo. Bueno, ni tan mal. Vale. Vamos a ser claros con esto, vamos a empezar, lo primero de todo, vamos a buscar, expandiendo la mano, ¿vale? Vamos a equipar esto. Como ya sabéis, esto nos va a costar 2 dados del mismo color, así que vamos a gastar, en este caso, el omnidado y lo usamos. Ahí está, lo equipamos, vamos a venir por aquí, vamos a convertir esto y así convertimos esto en piro, perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer a continuación es atacar, ¿vale? Él tiene a Razor, que básicamente le hacemos 4, como podéis ver, ahora hacemos uno más de daño, lo cual viene genial. Así que nosotros vamos de tranquilo. Vale, vamos a ver con Kaya. Tenemos, como sabéis, diferentes ataques, pero no vamos a poder golpearle. Así que lo que vamos a hacer ahora es usar las dos cartas, ¿vale? Espera, a cuando nos toque, vale. Él ha sacado un artefacto, muy bien. Y Garra y Trueno, vale, nos quita 3, perfecto. Vale, nosotros expandimos la mano y ahora lo que hacemos en este caso, tenemos aquí para, ya sabéis, robar 2 cartas y demás. Lo que vamos a hacer primero es usar esta carta. Con esto vamos a equipárselo a un personaje de espada ligera, que en este caso es nuestro amiguito. Y ahora por último vamos a usar esto para robar 2 cartas. Ahí está. A Leo. Perfecto. Vale, la próxima vez que sacar una acción de cambio de personaje, gastando alentarios y... vale, entrar al campo de batalla. Vale, esto es un buen evento. Así que de momento vamos a dejarlo aquí. Estamos listos para todo, no nos quedan movimientos, así que vamos allá. Fin de la ronda. Vale, declaramos el final y le toca al rival que quizás tenga algo que hacer. Pues bien, juega una carta y le equipa a Fischl. Vale, de momento él está equipando artefactos, nosotros hemos equipado armas. Fase final, nos toca de nuevo a nosotros. Vamos a buscar aquí hacer todo. Actuamos primero, ronda 2. Vale, vamos a tirar la fase de lanzamiento. A ver un poquito por dónde van los tiros. Vale, veo algo de piro, eso es bueno. Y hielo. Vale, pues todo esto vamos a volver a hacer reroll. Vale, 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 vale. Bien, bien. Tenemos 6 dados ofensivos. Ok. Vale, lo primero que vamos a hacer en este caso es... vamos a atacar aquí a nuestro amiguito. Y le vamos a hacer 4. Ahí está el filo ardiente. Pam. Y acto seguido vamos a esperar a que él cure, ¿no? Vale, él cura. Muy bien. Y equipa un arma a Razor. Garra y trueno, ahí va. Nos pega de 4, chaval. O sea, está un fire, poca broma. Está fuerte ahora mismo. Vale, a nosotros nos toca y en este caso, como podéis ver, lo que podríamos hacer es... tenemos varias opciones, obviamente. Vamos a ver. Vamos a convertir esto en piro. Ahí está. Y así atacamos con esto. Le vamos a hacer 3. Nos vamos a quitar aquí a uno de ellos. Pero primero, ojo, vamos a venir un momentito por aquí. Y la próxima vez que usas una habilidad, tu siguiente personaje entrará en el campo de batalla. Así que vamos a usar esta carta. Vamos a gastar este dado geo que hay aquí, ¿vale? Ahí está. Y así cambiaremos a Kaella. Vale, nosotros ahora venimos.
y atacamos y nos quitamos a Razor. Ahí está, ataque normal, pum, y ahora, pum, cambiamos a Kaella. Carta ya no está, vale. ¿No ha cambiado? Ah, vale, vale, cambio de personaje a Kaella, muy bien, turno del rival. Ha declarado el fin de la ronda, vale. Pues nosotros ahora tenemos aquí cosas bonitas, así que vamos a ver. Que lleves a una combinación, gastas un dado elemental menos, vale, pues... Para convertirlos en mis dados y cuando un personaje me queda uno, así que de momento vamos a pasar de turno y al lío. Vale, Kaella está listo y luego tenemos el combo aquí con Diluc para hacer un montón de daño con nuestro personaje. Vale, el rival empieza. Él va a atacar antes, así que el primer golpe nos lo comeremos con Kaella. ¡Ojo! El buen fuego, chaval. Vale, pues... Hay que hacer aquí un cambio rápido y reventarnos. Eso es bueno, por un lado. Vale. Nos hace uno. Carga y pone aquí a el amigo. Vale. Vamos a tirarle de 4, ¿vale? Vamos, espera, hay que hacerlo bien. A ver. Vale. A ver, ahora nosotros venimos por aquí y vamos a tirarle aquí a lo fácil, ¿vale? Con Kaella el ataque. Usamos habilidad. Luego nos atacará ella. Lo bueno que se puede quedar ahí casi sin energías, vale, cambia a Chongyun. Vale, nos ha hecho ahí un cambio interesante. Nosotros ahora, pues por ejemplo, podemos atacar realmente, ¿no? Con... a ver. Vamos a usar la habilidad. Vamos a ver, ¿cómo quedan los elementales? A ver. Convertir. Claro, pero es que luego me quedo sin hacer el megapiro. Let's finish this swiftly. Que no me ataque de 3, vale. Ha declarado el fin de la ronda y ahora nos toca a nosotros meter aquí el, la ulti de... A ver, le vamos a quitar 9, como podéis ver. Ahí está. ¡Uf! Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer el cambio. Aún podemos realizar acciones, cambiamos de personaje a Kaella. Ahí está, a Leo. Perfecto. Vale, hemos dejado a Chongyun con 1. Estamos aquí en un buen turno. Vamos a ver ahora qué ocurre. Lo que digo, este tipo de duelos me parecen flipantes. Vale, vamos a terminar la ronda y a ver un poquito qué pasa porque está Kaella on fire. Y Kaella se come el daño del amiguito. Vale, perfecto. Vale, nuestro rival empieza, pero tenemos para curar a Diluc y subirlo a 4. Ahora nos interesa hielo. Y ahí está, chaval, el buen hielo. Madre mía, wow. Vale, vamos a lanzar este. Nada, vale. No pasa nada. Kaella for president. Fase de acciones. Turno del rival. Vale. Está potenciando aquí las cosas, por lo que veo. Y se está preparando, ¿no? Aquí ahora mismo. Vale, nos quita 4 y hace el daño del lateral, como podéis ver. Y ahora a nosotros nos toca aquí currarnos las cosas. Vamos a expandir mano. Vale. Nosotros ahora aquí vamos a hacer la 3-14. Por un lado, claro, el tema es, ¿puedo ahora gastar? Con esto ya me quito a uno, ¿vale? Con esto ya me quito aquí al amigo. Vamos a usarlo así. Y nos quedan todavía 2, ¿no? Es que claro, me... Y si le hago esto... Son 6, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar carta. Y vamos a perder los 2 de Sakarosa. Ahí está. Vale. Y ahora tenemos esto que nos cuesta 2. Podemos tirárselo a Chongyun. Usamos habilidad. Ahí está. Fuera.
Podría haberlo hecho al revés, ¿vale? Pero he intentado hacer aquí a tope. Vale, ella está a tope. Turno del rival y ha declarado fin de la ronda. Vale, entonces ahora me toca a mí coger aquí y soltarle la total. Esto, como podéis ver, gasta un total de 4 dados, ¿vale? Y nos hace falta que sean de crío. Así que vamos a venir por aquí y vamos a convertir, ¿vale? Vamos a convertir. Venimos aquí a convertir. Venimos aquí y convertimos. Vale, listo. Y ahora pues tiramos aquí esto a lo fácil. Vamos allá. Le vamos a quitar 2. Pero ya con esto en la próxima ronda, lo que digo, solo con hacer cambios nos lo podemos quitar muy fácil. Aún podemos realizar acciones, así que vamos a ver aquí un momentito. ¿Y qué acción puedo realizar? No me queda nada. No, no puedo realizar acciones. No sé por qué me ha dicho eso, pero vale. Vale, fase final. Nos quita 1, vale. Se le va. Ok, nos toca a nosotros de nuevo, vale. Aquí tenemos por 0 carta, esta es la ronda 5. Ya sabéis que la clave era que no nos mataran, así que vamos bien. Y ojito que por aquí están las cosas bonitas, vale. Vamos a cambiar estos 4 dados. Ya leo. Ahí está, perfecto. Fuego, vale, bueno, no es que sea lo mejor del mundo, pero va bien. Vale, tenemos aquí el turno del rival. En este caso voy a usar la visión mental, nos va a quitar uno, muy bien. Nos va a tirar aquí el electro preparadito. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a soltarle esto y nos la quitamos. Ahí está, golpe de escarcha y fuera. Hemos ganado a Razor, se supone que con esto vamos a desbloquear su pedazo de carta. Así que ahí está, duelo amistoso contra Razor, todo conseguido. Y tenemos los detalles, en este caso la carta de Razor. Daño físico, daño electro y 5 puntos de daño electro y entra en estado de lobo interior. Es un personaje que me parece bastante interesante, tengo que destacarlo, de que creo que mola muchísimo. Y además, pues bueno, también nos da su cartita, ¿no? Su funda. Ok, pues vamos a enfrentarnos a cualquiera de estos. Por ejemplo, a Macri. Vamos a ver qué pasa. Vale, se supone que este tío es fuerte, ¿no? A ver, el equipo del rival. A ver. Bueno, me va a pegar una paliza tremenda, pero vamos contra Macri. Y ahora entiendo que nos dará algo tocho, ¿no? A ver.
¿No me ha dado nada? A ver. Vale, manual de jugador, recoger. Esto lo tenemos, drones de visitante. Dentro de 2 días, Lanky Milla, vale. Pero este no me ha dado nada, tío, entonces, para avanzar, ¿no? ¿Cómo me saco yo la experiencia que me falta? No lo entiendo. A ver. Vale, me sigue faltando experiencia, tío. No sé. No sé cómo va esto. Bueno, vamos a invitar a Chongyun entonces. A ver qué pasa. I look forward to seeing your technique. Vamos a enfrentarnos. Juguemos a una partida. Pues nada, me acabo de cargar a Macri y como habéis podido ver, esto es tan absurdo que se nos complica todo. Vale, vamos a venir por aquí, vamos a descartar todo lo que no queremos. Y al Leo, nos quedamos con el espadón. Y bueno, a ver. Ay, no es lo que me interesaba, pero vamos a ir bien. Tenemos el mandoble para Diluc, así que vamos a escogerlo en combate. Y esto va a ser una pelea interesante. Tiene un equipo bastante bien compuesto y bueno. Piro, nada, ni uno. Yo quería Piro, gente, pero es lo que digo. A veces, unas veces se gana y otras se pierde. Pues nada. Más malo no me podía salir, obviamente. Vale, pues vamos a venir por aquí, vamos a expandir, vamos a usar carta, vamos a perder estos dos geos para por lo menos equiparnos un poquito aquí al Tito Diluc. Y a ver, en este caso el tema es que con esto le vamos a quitar 3, pero con esta le quitaríamos 4. ¿Qué pasa? Que necesitamos tirar aquí de... Vale, vamos allá, convertimos. Muy bien, y ahora pues venimos aquí y... Vamos allá. 4, bien. Lo bueno es que ahora podemos gastar otra carta y seguimos aquí haciéndole el buen daño, ¿vale? Así que vamos a hacerlo para cargar. Vale, se está preparando a Chongyun, así que sí, me interesa mucho esto. Vale, le va a equipar el arma, vale. Se la ha dejado preparadísimo para el próximo turno, tío. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Se ha metido aquí el turno de equipamiento, ¿eh? Y va a cambiar a Razor. Buena, buena esa, buena. Lo ha hecho bien, realmente. Vale. Vamos a venir aquí y... A ver, el viñedo de amanecer es una carta buena, pero lo vamos a usar ahora para convertir. Necesitamos, sí o sí, lo que digo, mantener una estrategia agresiva. Y para ello vamos a intentar, por lo menos, bien. Este primer turno le hemos bajado a 6, a 7 y la Noel está a tope. Esto lo tenemos listo. Vale, nos toca turno. Ahora vamos a terminar. Vale, si estoy aquí no me marca. Vale, fin de la ronda y a ver qué pasa. Hemos vencido a Macri, hemos hecho un montón de cositas, pero lo que digo, me sigue faltando experiencia para subir aquí el nivel de cartonismo, tíos. Vale, tenemos aquí el momento carry total, vale, de Diluc. Vamos a ver, necesitamos fuego. Vale, una, bueno, va, vale, me vale. Me vale, tenemos bastante fuegote aquí, así que ahí va. Vale, bueno, vamos a aceptarlo como que no está mal. Turno del rival. Él usa una carta para curar en este caso ahí a full. No, esta es la de colmillo, no, vale. Colmillo nos quita 2, bien. Nosotros vamos aquí a soltarle la del pulpo. Se va a curar 1. Eso es importante. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es tener cabeza. ¿Por qué digo lo de cabeza? Digo, tenemos esto de por aquí, que es una carta que nos puede venir bastante bien. Así que vamos a equiparse a Diluc. Y lo que vamos a hacer es desprendernos en este caso, ¿vale? Como son de dos del mismo elemento, voy a venir y voy a seleccionar estas dos. Seguiremos teniendo 3, ¿vale? De piro, pero así pues nos baja el coste un poquito de todo. Y ahora, pues, por un lado, vamos a ver. Podemos hacer el combito, ¿vale? Sería, tiramos estas dos, le quitamos 3... Cargamos la ulti, ¿vale? Como podéis ver, la tenemos ya lista. Y ahora pues la vamos a soltar ahí, ¿vale? Cambia Noel, bien. Cambia Noel, nos interesa que cambie Noel porque nosotros ahora, lo que digo, esto con 4 lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Si os fijáis ahora mismo, nosotros tendríamos, ¿vale? Literalmente para hacer este cambio. Entonces convertimos y al convertir podemos soltar aquí una bonita ulti bien buena que le vamos a quitar 9 en la cara a Noel. Así que allá vamos.
¡Pam! 9. Perfecto. Luego tenemos por aquí esto de aquí, que como ya sabéis, nos da más uno de vida. Así que vamos a usarlo, obviamente. Y se lo damos a Diluc. Ahí está, Diluc se come la vidilla. Y pues básicamente ahora ya no tenemos nada más que hacer. Hemos terminado el turno, así que si quieren atacarnos, que nos ataquen. Pero Diluc va a estar carrileando la batalla. Noel está muy tocada ahora mismo y esta fase final obviamente nos va a venir bien, así que vamos allá. Vale, actuamos primero y esta es la ronda 3 y lo que digo, Diluc sigue súper equipado para poder llevar aquí la buena estrategia. Tenemos aquí el piro que tanto nos hace falta y, ojo, esta es por si tiramos algún objeto, vamos aquí a tenerlo. Ahí está, otro de piro, bien, y hielo, bien. Vamos muy bien. Vale, pues ahora vamos aquí a golpear fuerte a nuestro amigo. Vamos a empezar aquí metiéndole 4, ahí estamos, piro ardiente, ¡fum! Fuera, bien. Vale. Equipa, ¿vale? Y ahora va con su ataque, nos mete 3. No está mal, ha jugado bien sus combos y se cura 1. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es quitárnoslo como sea. Entonces, con esto le vamos a quitar los 3 que le faltan y nos vamos a olvidar de él. Ahí está, Chongyun fuera. Perfectísimo. Vale. Esto ahora lo tenemos, así que ya estaría. Nosotros nos siguen quedando 3, así que podríamos hacer aquí ahora el ataque completo a Razor o atacar con esto. ¿Qué diferencias hay? Con esto le quitaríamos 4, no lo venceríamos, pero con esto es que ya literalmente le vamos a quitar 3 y lo vamos a dejar debilitado. Así que nos va a cargar para la ulti, es lo que nos interesa, lo tenemos ahí listísimo y ahora pues literalmente terminamos el turno. Él puede preparar en este caso algún ataque, pero creo que, si no me equivoco, va a tener nada más, ¿no? No hace nada, ¿vale? Pues finalizamos. Vale, nuestro rival empieza ronda 4. Fase de lanzamiento. Va a ir a full contra Diluc, obviamente, pero nosotros vamos a intentar hacer más de lo mismo. No me interesa ánimo. O sea, por fuego a tope. Ahí estamos. Hielos de caída sí que nos pueden ir bien. Bien, ¿vale? Bien, bien, bien. Me gusta. Vale. Ahora aquí el tema es, a ver qué hace, va a tirarle comidita a Razor, obviamente, para potenciar, y ataque normal, nos va a meter 3, es un ataque fuerte, obviamente, y se cura 1, con esto se sube la vida a 3. Nos toca a nosotros, ahora, pues lo que digo, tenemos aquí la ulti, que podemos aquí hacerlo rápido para quitarle 9. ¿Qué queréis que os diga? Realmente no interesa ahora mismo hacer la ulti, con esto ya nos lo quitamos, vamos a atacarle fácilmente, ahí está, le quitamos esto, lo dejamos KO, y ahora le toca elegir un personaje como es Noel. ¿Qué pasa? Que a lo mejor le hemos fastidiado todos los combos y ataques que tiene y le hemos dejado un poco vendida. Vale, el rival ha declarado fin de la ronda, pues ya tenemos la partida nuestra, volvemos a atacar en este caso, incluso mira, lo podemos hacer bonito y le metemos aquí un buen piño. Ahí está, filo bien, ¡pum! Pues ya hemos ganado. Y con esto Chongyun también cae derrotado. Ya lo habéis visto, victoria conseguida, tenemos aquí todo lo que nos daban, así que ahí están las buenas recompensas. Y ahora, pues, ¿qué queréis que os diga? El resto de cosas que nos faltan, obviamente, para seguir subiendo el nivel de duelo, ya hemos vencido a todos los de Mondstadt. La clave es que es con la de esto semanal. Entonces, claro, aquí ahora poco podemos hacer de momento, creo. Si no me equivoco, aquí ahora no me aumenta el nivel de duelo. A ver. Vale. Vendrá dentro de 2 días, 1 hora. Kimilla. Claro, aquí es lo que hay que hacer para la experiencia. Entonces aquí está puesto la semana. Vale, pues ahora dentro de 1 hora deberé poder enfrentarme a Kimilla y con ello levear. Así que voy a esperar y así os lo iré explicando todo en este vídeo. Ok, pues ya he esperado el ratito que tocaba para que me aparezca otro rival, así que vamos a enfrentarnos en este caso a Kimilla. Y en principio aquí podremos conseguir, vale, la mejora de rango para poder seguir subiendo. Así que por supuesto, vamos allá, lo que digo, nos dará 200, así que vamos a guiar por todas. El erudito programa la partida a través de dinamancia química, vale, pues vamos allá, vamos a empezar y vamos a por el duelo del visitante Kimilla. Y a ver un poquito cómo va todo. Esta partida, después de las locuras que acabamos de hacer, yo creo que va a ser hasta fácil, así que lo que digo, vamos aquí a cambiar varias para que nos salga algún arma o sombrero. Bien, ahí está el buen sombrerito y al lío. Vale, primer personaje, Diluc, que puede solo. Actúas primero, vale, nos va a tocar aquí hacer rápido todo, así que vamos allá. Y eso ha sido un mal lanzamiento, pues probablemente, como siempre, aquí lo que digo, tanto para Diluc como para Kaella. Madre mía, qué castaña de... Uf. Probablemente uno de los peores lanzamientos de mi vida, ¿eh? Vale, vamos a ver las cosas claras y esto aquí. Vamos a hacer esto, se lo vamos aquí para Diluc y vamos a gastar los 2 dados dentro. Bien.
Aquí lo tenemos listo. Esto ahora podemos hacerlo por, básicamente con esto para hacerle dos. Pero la clave yo creo que va a ser convertir. Vale, vamos a convertir aquí cosillas. Así que vamos allá. ¿Esto qué era? Lo de curar, ¿no? Vale, venimos por aquí, convertir en piro. Y ahora ya podemos hacer esto. Y por lo menos lo que digo, nos quitamos a uno de los Ichuls de un golpe. Ahí va, filo al diente, ¡boom! Cargamos un poquito de Diluc, a ver a quién se pone ahora. Vale, se pone este. Ahora le toca a él atacar. Salto y golpe, muy bien. Nos golpea de dos. Y nos quedan cuatro dados, así que ahora una cosa que podemos hacer es literalmente para curar a Diluc, vamos a sacar esto de aquí, ¿vale? Y vamos con todo esto al lío. Y nosotros terminamos ya. Declaramos el final de ronda. Vamos a ver con qué nos ataca. Vale, ahí está, cambia al Iristú, al Irichul. Y nos tira un flechazo. Bien, nos quita uno más de vida, no pasa nada. Y se esconde, ¿vale? Bien, ahora ya no puede realizar acciones, así que declara el final de la ronda. Nosotros nos curamos dos gracias a la carta. Y ahí está lo que queríamos, el mandoble. Madre mía, esto puede ser muy bueno. Vamos allá. La clave en este turno sería sacarnos alguno piro. Ya tenemos varios, así que bien. Vamos a volver a tirar en este caso estos tres, a ver si suerte y sale o un omnidado o piro. No, no había salido nada de omnidados, gente, pues nada. Vamos allá. Vale, nuestro turno. Como ya sabéis, lo primero de todo, vamos a expandir la mano. Vamos a usar esta carta y para ello vamos a gastar dos dados dendro. Se le equipamos a Diluc, que está ahora preparadísimo. Y ahora lo bueno es que podemos hacer primero esto para quitarle cuatro. Ahí está, filo ardiente, rapidito que vamos. Y ahora, para terminar la partidita, vamos a poder convertir, vale, aquí, a ver, flechazo, muy bien, él nos hace daño. Venimos aquí, expandimos la mano, vamos a convertir esto en piro. Y vamos literalmente a atacar con esto para ganar la partida. Ahí está. Fácil, rápido y sencillo. Y lo que digo, hemos demostrado de nuevo nuestra habilidad en las cartas de la mejor manera para conseguir lo importante, que es ascender en la clasificación. Ahí está la subidita por fin hecha. Y ojo, porque ahora creo que deberíamos de tener algo por aquí. Vale, nos ha salido el aviso. Así que vamos allá. Cuando llegues a los niveles de jugador 2, 4, 6 y 9 y hayas alcanzado el máximo de experiencia, tendrás que completar una misión de ascensión de jugador. Participa en un duelo con ascensión contra el príncipe en la taberna del gato y obtén la victoria para aumentar el límite máximo de nivel del jugador. Vale, ahora venimos a hablar con príncipe y podremos ascender. Vale, vamos aquí. Vine a participar en el duelo de ascensión. ¿Vale? Vale. Pues vamos allá. Ahí está el duelo, así que empezamos con el duelo de ascensión experimentado. Lo que digo, tenemos un combate facilito. Ojo, esto nos puede venir bien, esto también. Vamos a cambiar estas cartas y vamos a intentar acabar con aquí con todos de manera fácil con Diluc. Vale, no parece un grupo muy poderoso, así que vamos a poder beneficiarnos a tope. Vamos a escoger a Diluc como el personaje principal y vamos a carrilearnos todo con él. Ya os digo que Diluc es una carta que nos puede venir muy bien. Ojo, probablemente cambie a Sakarosa después de esto por Razor, pero por aquí vamos a venir de momento a tirar todo esto de nuevo. Ahí va la tiradita. Venga, tío, necesito piro. Bueno, omnidado y piro me basta, bien. Vale, fase de acciones. Nuestro turno. Empezamos fuerte. Vamos a venir por aquí. Vamos a usar esta carta para equipársela a Diluc por los dos dados dendro. Ahí lo tenemos. Bien, ahora tenemos en este caso una cosa bastante fácil que podemos hacer, que es esto que veis aquí, simplemente. Y nos vamos a quitar 3 a este Illichul. Vamos ahí con la espada templada, pum. Y ahora daremos un cambio de dado y nos reventaremos también al Samachul. Vale. Él saca otro, una jugada encomiable. Sí, sí, voy a reventar. Estoy listo para reventar a todos. Vale, turno del rival. Plegaria, habilidad elemental, nos pega de uno. Muy bien, nos pone aquí el de esto y se saca la lluvia. Y nosotros ahora venimos por aquí, expandimos la mano. Vamos a convertir esto en piro. Y vamos a hacer el ataque en este caso de aquí para quitarle toda la vida a el amiguito. Ahí va, pum, fuera. KO. Listo. Vale, saque. Aquí aparece el gran escudo. Vale, vale, aquí viene el tocho. Bien, bien, me parece bien. Vale. Nuestro turno. Nos quedan cero, así que vamos a dar el turno por finalizado. Y entiendo que él tampoco tiene nada que hacer, así que simplemente esto pues le va curando aunque está a tope. Vale, tenemos cartas para conversión. En este caso nuestro rival empezaría, así que vamos a ver un poquito cómo va todo. Fase de lanzamiento. Bueno, tenemos un dado piro y un omnidado y un poquito para caella. Vamos allá. ¡Piro! Nada, tío. Dos omnidados, bien. Vale, fase de acciones. Turno del rival, flecha gélida, ataque normal contra Diluc, que nos ha congelado. Bien.
congelado, ¿qué pasa con él? Lechazo eléctrico. Vamos aquí con las reacciones, bro. Y escondite, ¿no? Y saca el tocho, vale. Vamos a ver, tenemos por aquí para hacer con unidados un poquito de daño, o con los dados estos aquí fuerte, así que vamos a usar la habilidad de golpe de escarcha. Bien, se va a curar, así que da igual, nuestro turno, bien. Dilux sigue congelado, así que nada, nosotros vamos a convertir, esto lo tengo, ¿no?, con unidado, vale. Vamos a usar la habilidad, voy a dejármelo cargado para tener la ulti lista simplemente, y ya está. Esto nos lo vamos a guardar para luego. No, lo podemos hacer ahora. Es la próxima vez, ¿no?, que uses una... A ver. Vale. La dejamos ahí puesta. Y nosotros terminamos el turno. Final de la ronda y fase final. Vale. Le cura uno. Está congelado. Ahí está lo que queríamos. Lo hemos conseguido. Lo hemos dejado ahí un poquito top. Pero como ya sabéis, al principio del turno se va la congelación. Así que no pasa nada. Vale. Vamos a ver, necesitamos tirar también la habilidad de Kaella, así que vamos a quitarnos todo el tema de Dendro y demás. Vamos a hacer una tiradita rapidita con esto. Ahí, ahí, ahora sí, chavales, ahora sí, perfecto. Vale, fase de acciones, turno del rival, da la plana, nos pega ahí de 3, ok, va fuerte el amigo y se va cargando un poquito al personaje. Nosotros ahora vamos a expandir la mano y vamos a convertir, vale, un poquito las cosas en crío. Lo que nos interesa obviamente es tirar esta habilidad para hacer el tema del cambio y congelarlo, así que vamos allá. Y ahora gratuitamente se nos cambiará a Diluc, ¿vale? Ahí lo veis. Ah, no, más sacarosa, vale. Hacemos 0. Vale. Vamos a hacer otro cambio de personaje. Por esto, por ejemplo, ahí está. Le quitamos 3, a lo fácil, porque está congelado. Le hacemos el crítico, ahí lo tenemos, bien. Y ahora tenemos aquí al amigo, vale. Miau. Dice que impresionante, pero bueno, turno del rival, está sin ataques y nosotros ahora podemos hacer lo bueno. Por aquí tenemos esto que nos lo quitamos ya, vamos a tirarlo ahí para cargar a Diluc a tope, ahí vamos, nos lo reventamos easy, lo que digo, se viene el Lilichurle Otocho, así que vamos a ver ahora qué pasa. Vale, nos hemos terminado aquí literalmente el turno, nos toca ir a por la siguiente ronda y ya no le quedan refuerzos, así que ya todo lo que pase va a pasar ahora. Vamos a tirar aquí el ataque fuerte, va a empezar el rival obviamente, va a ir a por Diluc, hay que intentar sacar esos tazos de fueguito o omnidados, ¿vale? Hay omnidados, bien, pues venimos por aquí. Todo lo demás no me interesa, lo de Kaella sí por si luego, pero bueno, ahí está Piro, vale, perfecto. Bueno, bien, 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 bien está, vale. Fase de acciones, le toca al rival, él va a empezar con Dala Plana, nos ataca, nos quita 3, nos intenta ahí golpear fuerte para preparar su habilidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es meterle aquí 9 fácilmente con Diluc con su ulti. Amanecer, a Leo, derretido y conseguido. Pues ya está, victoria contra Príncipe conseguida y con esto, gente, conseguimos no solo derrotar a Razor, sino ascender en este caso más en los escalaflones y convertirnos en un verdadero crack y jugador de alto rango. Ya hemos llegado al nivel 3, así que aquí está. Ahora somos un invocador experimentado, ¿vale? ¡Wow! Bueno, bueno, ¿los demás jugadores? Que la juerga te acompañe, vale. Entiendo que ahora hemos desbloqueado lo del nivel, vale. Así que duelos tabernarios. Al alcanzar cierto nivel puedes ir al lugar de la taberna con el gato, donde se encuentra el príncipe, para participar en los duelos de aventura creados por los gatos duelistas. Tras ganar podrás obtener las cartas de personaje y de talento que el rival utilizó en el duelo. Ojo, esto es algo nuevo. Aquí está la subidita de nivel y hemos conseguido completar la ascensión de nivel de jugador 1, ¿vale? Esta misión completada bastante, bastante sencillita, pero divertida. Vamos a hablar de nuevo con Príncipe por el tema de la gestión. Y ahora vamos a, en este caso, decirle esto. Vale, aquí como lo veis, ya tenemos el nivel 3, así que venimos y recogemos las recompensas. Tenemos una nueva invitación de duelo y un marco de Liyue. Vale. Con todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es subir duelos contra jugadores a través del tablón. Aún no tienes el nivel de jugador correspondiente, ¿no? Vale, ahora no hace falta experiencia y ya está. Entonces, tenemos ya 6 cartas de personajes desbloqueados, pero esto no es todo. Ahora vamos a decirle que hay otros asuntos y vamos a ver si con un poquito de suerte ya podemos encontrar nuevos rivales
Vale, aquí con lo de la opción del inventario. A ver. Buscar jugadores. Vale, pues ya tenemos ahora lo que digo, los jugadores de Bitácoras de las Tierras Geo, el maestro de Tessiubliu y los demás parece que se unen aquí a la aventura. Y nuestro próximo, en este caso, objetivo, ¿no?, será venir por aquí a Liyue para continuar de venciendo a un montón de gente a esto que tanto nos gusta, las cartas de Genshin Impact. Espero que os haya gustado la aventurita de hoy. Lo que digo, me quería centrar un poquito en las cartas, pero lo siguiente que veremos será ya el tema de aventura. Pero si os gusta mucho el tema de las cartas, lo que digo, id diciéndomelo, iré trayendo más y más gameplays de este estilo. Han sido tres vídeos al final de carta seguido, lo que digo, ya toca un poquito misiones, centrarnos en cosillas de Genshin para ir disfrutando a tope de la aventura. Y eso es lo que iremos viendo poco a poco en los siguientes vídeos aquí en el canal. Si os ha gustado, como siempre, por favor, dejad el buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.